María Fernanda Cabal destapó el platal que cuestan los viajes de Francia Márquez en helicóptero. La senadora del Centro Democrático presentó un detallado informe sobre los costos que ha tenido los 130 viajes de la vicepresidente por reaccionación de pulso.com. El uso de los helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea de Colombia para los viajes de Francia Márquez no deja de ser un tema de discusión. María Fernanda Cabal, una de sus más duras contradictoras, sacó a la luz el dineral que cuesta este servicio. A través de una publicación en Twitter, la congresista del Centro Democrático aseguró que, según la respuesta a un derecho de petición, la vicepresidenta ha utilizado 130 veces las aeronaves para sus diferentes desplazamientos. Según los documentos proporcionados por el Ministerio de Defensa, en total la funcionaria ha volado 128 horas y 33 minutos. El costo de esos recorridos ha sido de 2.869.972.464 pesos. La congresista oposición no solo cuestionó el elevado costo de los vuelos de Márquez, sino también el impacto en el medio ambiente de sus múltiples viajes. Con los 2.869.972.464 pesos que nos ha costado los 130 viajes de Francia Márquez, hubiera alcanzado para entregar 5.600 subsidios de ingreso solidario u 83 subsidios para la compra de vivienda de interés social, expresó Cabal en su Twitter. Francia Márquez se defiende por viajes en helicóptero. La funcionaria ha sido criticada porque para llegar a su casa en Dapa, exclusivo sector a las afueras de Cali, utilizando un helicóptero del Estado. Sin embargo, ha dicho que lo seguirá haciendo. Al ser cuestionada en semana sobre ese servicio, ella respondió de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad. Su respuesta le ha significado fuertes críticas. Márquez ha hecho énfasis en que todos los altos funcionarios del Estado han podido usar las aeronaves para su seguridad, motivo por el cual no entiende por qué la critican a ella. No obstante, olvida el discurso del cambio y la austeridad que la llevó a ese puesto.